Hola, ¿cómo están, androides? Espero que estén bastante bien. Les traigo lo que viene siendo un mod bastante genial, señores. La verdad, quiero un mod bastante padre. Y pues les vengo trayendo el mod de las manzanas doradas. Así como lo escuchen, señores. Si no saben qué son las manzanas doradas, señores, son unas manzanas que se craftean con oro. Las cuales, pues, nos agregan bastantes, pues, mejoras y en lo que viene siendo la vida. Principalmente son como si fueran pociones que nos ayuda a regenerar vida, a ser inmunes a golpes, a todo eso. Y la verdad, que está muy padre lo que viene siendo las manzanas doradas. Y pues, yo se las traigo para Minecraft Pocket Edition. Esto actualmente está agregado en PC, pero pues existe un mod que nos agrega lo que viene siendo las manzanas doradas en Minecraft Pocket Edition, tanto como la encantada como la pues normal. Muchos a la encantada le dicen la manzana de Notch, manzana dorada de Notch, porque es una manzana muy genial y pues te hace inmortal. Así que pues nada, vamos a iniciar con la primera manzana, que pues es la más sencillita. Primero les voy a explicar cómo va a estar todo, señores. Empieza a ser de noche, así muy común en mis videos. Y pues nada, vamos a empezar con la instalación, señores. En la descripción del video pues les voy a dejar lo que viene siendo tu man item, que viene siendo este pues pequeño instrumento que pues se pueden agregar aquí lo que viene siendo los minerales de lo que viene siendo las manzanas. Como pueden ver aquí, nos podemos agregar lo que viene siendo el oro y todo eso. Y pues aquí simplemente pues se le hace más fácil conseguir los minerales. Principalmente se los traigo y pues ustedes se lo instalan. También les voy a dejar lo que viene siendo el mod de las manzanas doradas, el cual pues les va a ayudar para que les aparezcan las manzanas doradas y todo eso. Y también les voy a dejar lo que viene siendo la APK de Minecraft Pocket Edition y el de Blood Launcher actual, porque muchas veces la gente no lo tiene actualizado. Y yo les recomiendo de que descarguen todo y pues lo tengan todo en orden para que les funcione bien el mod. Así que pues nada, para instalar el mod simplemente se van a ir a la llavecita, opciones que requieren reinicio, a lo que viene siendo activar soporte para mob script, y aquí simplemente le van a importar. Como pueden ver, les va a abrir todo esto, le van a dar en almacenamiento local. Aquí pues simplemente seleccionamos de donde se nos haya descargado. Yo en este caso pues lo tengo en la carpeta Android. Si ustedes lo descargan en su teléfono pues va a estar en lo que viene siendo la carpeta documentos. Yo en este caso lo tengo en Android. Como pueden ver, aquí tengo lo que viene siendo los dos mods que le voy a dejar en la descripción. Y pues nada, todo va a estar en la descripción, como les digo. Y pues nada, vamos a empezar con una pequeña review de este mod, que la verdad está muy pero muy padre. Y pues los crafteos son bastante sencillos. Como pueden ver, vamos a ocupar para la manzana de Notch o manzana encantada, que viene siendo la manzana más poderosa. Pues vamos a ocupar lo que viene siendo 8 bloques de oro y lo que viene siendo una manzana común y corriente. Así que pues así es el crafteo, como pueden ver. Y lo crafteamos, como pueden ver, aquí tenemos lo que viene siendo la manzana dorada. Ahorita la vamos a probar. Vamos a craftear la manzana normal, la manzana de oro normal, que pues sí nos regenera bastante y la verdad que está bastante bien y bastante económica. Como les digo, la manzana pues más poderosa pues es más, un poquito más cara, pero esta es más económica, como les digo. Y pues aquí la crafteamos, como pueden ver, aquí está. Y pues nada, vamos a probarla. Vamos a poner su mechero de aquí de Two Man Items. Por eso les digo que se los voy a dejar en la descripción, porque es bastante fácil agarrar todo. Así que pues nada, aquí vamos a poner lo que dice el mechero. Y vamos a poner aquí una pequeña lumbre, una pequeña fogata. Y vamos a quemarnos un poquito para que vean cómo regenera lo que viene siendo las manzanitas. Así que pues vamos a esperar un momentito. Y pues aquí vamos a poner la manzana dorada para que nos regenere vida. Y como pueden ver, aquí se nos ponen las pociones de regeneración y aumento de salud. Como pueden ver, pues aquí se nos regenera. Y pues como se está quemando, pues se nos empieza a regenerar. Y pues ahí vamos a esperar un momentito. Como pueden ver, ya se me acabó lo que viene siendo el efecto de cuando me estoy quemando. Y pues ahora se nos está regenerando. Y la verdad que es una manzana bastante buena, bastante genial. Pero pues la más poderosa es lo que dice la manzana encantada. Vamos a esperar un momentito a que pues se nos acabe esto. Ya aproximadamente en 28 segundos pues se nos va a quitar. Vamos a esperar un momentito. Y como les digo, pues para los que no saben, estos efectos se agregaron lo que viene siendo la 0.11. en esta nueva actualización pues se agregaron estos efectos de las pociones. Y pues este creador, que viene siendo Jesús Hard GP, que va a estar en la descripción del canal, el creador de este mod, pues lo implementó en lo que viene siendo las manzanas doradas. Y pues la verdad que está muy padre. Y pues nada, algo que es muy bueno de que pues este mod no ocupa textura. Así que pues si tú instalas una textura X, pues vas a poder utilizar el mod sin ningún problema. Y bueno, vamos a quemar de nuevo. Y pues vamos a utilizar lo que dice la manzana de oro encantada. Vamos a quitarnos un poquito de corazones ahí, poquito a poquito. Y pues algo que les quiere decir de que esta manzana pues te hace inmortal, es algo muy bueno.
y muy genial. Muchos la usan en las partidas de PvP. Aquí la activamos y como pueden ver se nos activa todo esto, que viene siendo regeneración 2, resistencia 1, resistencia al fuego y aumento de salud. Muchos no saben que la resistencia al fuego es simplemente de que pues cuando tienes te estás quemando, como pueden ver, no me hace efecto, pero si yo me pongo en el fuego sí que me va a hacer efecto. Eso es muy importante que lo sepan, porque mucha gente no sabe y pues dice, ah, es que tengo resistencia al fuego, me voy a meter al fuego. No, señores, sí que pues va a hacer resistencia si se están quemando y salen corriendo al fuego. O sea, te quemas y te sales del fuego, no te va a hacer daño, pero pues si estás en el fuego sí te va a quemar. Es algo muy importante que sepan porque mucha gente no lo sabe. Y pues algo muy genial que pues como pueden ver tenemos las partículas estas de lo que viene siendo las pociones, y pues se ve bastante genial, bastante épica. Y pues nada, este mod está muy muy interesante, muy padre, la verdad que pues yo se los recomiendo. Y como pueden ver ahí me están saliendo las burbujitas típicas que sale en lo que viene siendo PC. Y pues este mod me encantó porque está muy completo, muy padre y pues bastante genial, y pues se puede utilizar con cualquier textura. Y pues ya saben, en la descripción les dejaré todos los links y también les dejaré lo que viene siendo el link del creador, que pues su canal de YouTube es Jesús Har YP, para que se pasen por su canal. Y pues nada, en la descripción del video les dejaré la descarga de este mod junto con la APK de Minecraft, la APK de Blow Launcher y lo que viene siendo Tuman Items, para que se quieran agregar el oro, la manzana y todo eso, para que se puedan craftear lo que viene siendo las manzanas y los puedan probar. Así que pues nada, espero que les haya gustado, ya sean apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, androides, se me cuidan, nos vemos, hasta la próxima.